chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje con un corrector. Yo estoy aplicando el tono latte de Lure con esta brochita sintética y solamente voy a estar aplicando un poco nada más. Luego después voy a estar utilizando la paleta de Milani, que es la que tiene colores muy fuertes, y voy a estar aplicando primero el color amarillo. Vamos a aplicarlo lo que es como transición y luego de este color vamos a tomar el naranjado. Y vamos a ponerlo también casi encima, pero un poco más hacia abajo, para formar un contraste. Y de este color pues puedes regularlo, puedes aplicar bastante o poquito, depende de ti cómo te guste el maquillaje, si es que quieres más cargado o sencillo. Luego de la paleta de Adara, vamos a utilizar un color café, que la verdad me gustan estos tonos. Y como para estas fechas, así como que de otoño, que ya se acerca por aquí, está excelente, me gustan estos colores. Lo aplicamos de abajo hacia arriba, luego lo voy a estar subiendo y después de ahí vamos a estar difuminándolo un poco con la misma brocha. Ya luego después vamos a tomar lo que es el primer color y vamos a difuminar. Que si lo quieres hacer más así extendido y más dramático, lo puedes hacer también, ¿no? Luego voy a estar utilizando un lápiz negro en la línea del agua superior e inferior para que los ojos se vean así como que más, más llamativos. Luego después con una brocha más pequeña voy a seguir utilizando los mismos tonos. Para esto sí combiné el color café con el color naranja. Okay, y luego después este otro color más oscurito lo vamos a aplicar encima. Si a usted no le gusta tan oscuro esa parte de abajo, no lo hagan. Si es que eres de las chicas que le suda mucho la parte de la piel de esta de abajo, es preferible que no lo hagan porque luego después como que la sombra se va corriendo un poquito. Y con la sombra naranja voy a estar difuminando el color. En el lagrimal voy a estar utilizando un iluminador o puedes utilizar cualquier color que tenga así como un poco de satinado o de brillito. Y con una brocha pequeña voy a estar poniéndole luz. De esta paleta voy a estar utilizando este color más doradito, así un poquito clarito, y lo vamos a utilizar para difuminar. Luego vamos a comenzar la base. Estoy utilizando la 006, este es de Gosh. La verdad que este sí me gustó bastante. Este sí es un poquito más oscura porque cuando probé los tonos, yo probé el 004 y como que quedó un poquito más claro, pero esta de aquí sí me gustó más este tono. Lo voy a estar utilizando pues con una esponjita que la verdad se hace muy fácil y muy práctica de difuminar porque esta base es más líquida, y luego después también voy a estar utilizando un corrector. El corrector lo voy a estar difuminando con una brocha, si está, también lo puedes hacer con esponja, pero bueno, se me hizo más fácil hacerlo con una esponja, bueno, con la brocha. Luego voy a estar utilizando un polvo translúcido, este de aquí es de la marca coreana. Lo apliqué en todo el rostro, luego después estuve utilizando la paleta de contorno de Lure, esta de aquí es muy buena, también se las recomiendo bastante. Vamos a estar haciendo sombreado lo que es a nuestro rostro y adelgazarlo un poquito y marcarle los pómulos. Y también lo que es los laterales de la frente. Luego voy a estar retocando la parte de mi ojito, esta parte oscura. Lo retoqué un poco nada más porque con el polvo translúcido se cayó un poquito ahí. Luego vamos a pasar máscara en las pestañas inferiores y superiores, pero más en las de abajo porque la verdad a mí me gusta más marcar las pestañas de abajo. Y luego las pestañas postizas que estoy utilizando son las del medio. Y ponemos lo que es el iluminador en los pómulos, en la puntita de la nariz. Luego después apliqué lo que son las pestañas.
El mismo iluminador que estoy utilizando en los pómulos lo apliqué lo que es en el huesito de la ceja y luego estoy utilizando, bueno, la primera opción es el labial Sasha. Este es un lip gloss y bueno, aquí se hace como que más sutil que digamos, pero igual los ojos siguen dramáticos. Bueno, esta es una primera opción si es que no les gustan los labios tan oscuros. Y esta es la otra versión que es con labios oscuros. Este es el labial Amy. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. La verdad es un maquillaje que me habían estado pidiendo. Es uno así dramático para la temporada que se acerca. Y bueno, espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.